tutti, yo soy Federica y este es mi nuevo video de italiano para hispanohablantes. ¿Tutto bene? Yo sí, tutto bene. Si avvicina il Natale e siamo tutti più buoni e più contenti. Se acerca la Navidad y todos estamos más contentos y nos portamos mejor. ¿A que sí? Bueno, pero antes de Navidad vamos a seguir estudiando un poco, aprendiendo italiano y vamos a ver la diferencia entre soffrire y subire, que en español significan ambos padecer o sufrir, ¿vale? Pues entonces vamos a ver ejemplos para que entienda la diferencia. Entonces, soffrire di se utiliza con las enfermedades, por ejemplo, soffro di insonnia. Cuidado, insonnia es femenino, soffro di insonnia. Padezco insomnio o tengo insomnio o sofro de hipotiroidismo. Bueno, yo gracias a Dios no, estoy muy bien. Espero que tú también y bueno, y los que estén enfermos pues se pongan bueno en 2020. Seguro que sí. Bueno, entonces, otra cosa, por ejemplo, sofrir di mal di mare, por ejemplo, me subo a un barco, me mareo. Hecho todo. Bueno, sofrir di mal di mare, por ejemplo. ¿Vale? Pues las enfermedades. O tienen muchas enfermedades. Esperemos que no. Entonces, sofrir di varie patologie. Sofrir di varie patologie. ¿Vale? Siempre es sofrir di. ¿Vale? Pero expresiones solo con sofrir. Por ejemplo, sofrir per amore. Eso se dice también en español, sufrir por amor. Por ejemplo, mio fratello ha sofferto per amore. Mio fratello ha sofferto per amore. Cuidado que sofferto es irregular. Es un participio irregular. Otra expresión es sofrir le pene dell'inferno. Esa, bueno, la decía muchísimo mi abuela, sofrir le pene del infierno, sufrir las penas del infierno, sufrir muchísimo, sobre todo dolores. Cuando tiene dolores, y ella decía que tenía muchos, yo no lo sé, las personas mayores muchas veces se quejan y luego es mentira, pero bueno, puede ser que sí sufriera mucho, eso no lo sé. ¡Ah! ¡Sofro le pene del infierno! Pues eso decía muchísimo, todos los días. ¿Vale? Bueno, espero que no lo tengas que decir nunca, pero bueno, es importante que conozcas esta expresión. Sofrir el caldo o sofrir el freddo. Yo, por ejemplo, sofro el freddo. Sofro el freddo. Perdón. No aguanto el frío. Otra persona sofrono el caldo. Yo no. A mí me encanta el verano, pero bueno, el frío no, el freddo no, ¿vale? Cada uno es como es, ¿vale? Y la última con soffrire es no lo posso soffrire. ¿Qué quiere decir? No lo aguanto, me cae fatal. Por ejemplo, mio cognato no lo posso soffrire. No, no es verdad, no es verdad, ¿eh? Todo lo contrario, pero bueno, muchas veces hay gente que se lleva mal con el cuñado, entonces puede ser un buen ejemplo, o con la suegra, mia suocera non la posso soffrire, ¿vale? Bueno, ahora pasamos a subire. Subire no es subir, ya lo hemos visto que quiere decir padecer o sufrir, es un falso amigo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se dice subir en italiano? Pues ya que estamos, ¿verdad? Salire, otro falso amigo, ¿vale? Así se dice en italiano, ¿vale? Hay muchos falsos amigos, ¿qué se le va a hacer? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, sufrir o padecer, pero en el sentido que alguien le hace algo a alguien, ¿no? Es una acción que alguien le hace a otra persona, o algo puede ser también, ¿vale? Entonces, por ejemplo, subire un'operazione. Ho subito un'operazione, por ejemplo, ¿no? Normalmente son cosas desagradables. Bueno, cuando te operan no es agradable, por supuesto que no, ¿vale? O subire delle violenze.
Lucia ha subito delle violenze da suo marito. Spero che no. Subire da. Vale importante che lo sepas. O subisco un'umiliazione tutti i giorni. Vale subire un'umiliazione. En español es sufrir, ¿vale? Pues otra cosa que quiero que veas que subisco. Es eso verbo como finire, por ejemplo, pulire, ¿vale? En el presente es irregular, ¿vale? Para que lo sepas. Bueno, luego se pueden, por ejemplo, subire perdite también, ¿no? Ha subito una perdita cuando se ha muerto alguien, por ejemplo. O dei danni, ha subito dei danni alla macchina, por ejemplo, ¿no? Al coche. Daño, danni e daño. Bueno, se entiende, creo, pero mejor decirlo. Ingiustizie, injusticia. O subire una situazione spiacevole, también. Sufrir una situación desagradable. Spiacevole quiere decir desagradable. Bueno, pues espero que ahora lo tengas más claro y lo puedas utilizar correctamente. Bueno, nos vamos a ver en el próximo vídeo. Te mando un beso desde España. ¡Adiós!